sabe hacer nada. Yo lo voy a ayudar. ¿Usted? Sí, voy a convencer a la gente de Belve para que organicemos un grupo de teatro. Algo que pueda distensionar un poco el ambiente de trabajo. Y yo siento que en este momento la empresa necesita algo así. Amada, ¿usted no se cansa de intentar solucionarle los problemas a todo el mundo? No, porque ustedes son mi familia. Entonces, ¿qué dice? Que hay un pequeño problema y es que yo no sé si quiero irme a vivir con Rubiano porque hoy comprobé que no lo quiero. Pero si usted hace un par de días... Hace un par de días todo era diferente. Créete, las personas no cambian de sentimientos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Es que tiene que haber un plazo. Es que tiene que haber un tiempo determinado para que uno pueda dejar de querer a alguien. Tal vez no, pero a veces uno está confundido. No sabe si lo que siente son sentimientos verdaderos o sentimientos pasajeros. Dese y dele la oportunidad al profesor Rubiano. ¿Sí? Inténtelo un poquito más. No va a servir. Pero compruébelo. Así sea para tener argumentos de mayor peso a la hora de pedirle la separación a su marido. Pues sí, es mucha belleza. Bueno, que pasen buena noche. Lo mismo, padre. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Padre, su habitación ya está lista, ¿por qué no va a acostarse? No, lo que pasa es que yo me voy a quedar aquí en la sala a leer un libro. Los que se van a la camita ahora mismo son ustedes. ¡No, no! No, no. No, don Severo, usted debe estar muy cansadito. Ah, no, 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 de ninguna manera. No, no, eso no es cierto. Además, yo los he visto lo cariñositos que ustedes han estado toda la noche, sí, eso es. Y me imagino que querrán terminar la faena y dar vuelta al ruedo y con oreja y con rabo. ¡No! ¿Cómo que no? Si yo mismo los voy a llevar a su camita. Vamos, mis muchachitos, a ver, subiendo de la escalerita rapidito a la camita, acá a la camita a dormir, a ver, porque el amor nunca deja de ser. ¡Arriba, mis muchachitos! ¡Pero muévanse! ¡Que parecen viejitos, caramba! Afortunadamente todo nos está saliendo a pedir de boca. ¿Me heriste? ¿Y eso? ¿Para dónde va esta noche? ¿De rumba? Ya quisiera usted. ¿Y entonces? Todavía me falta por resolver un chicharrón. Y si no es mucha indiscreción, ¿me podría contar? El problema entre mi papá y mi mamá. Y dale con lo mismo. Otra vez, Amada contraataca y es una experta en amores. Oiga, ¿usted por qué es una vieja tan terca? Todo lo que yo le digo le entra por el derecho y le sale por el izquierdo. Uy, qué cosita con usted. Diga lo que quiera, pero yo no me voy a quedar cruzada de brazos mientras este par se hacen daño y acaban con un matrimonio que para bien o para mal han durado tanto. Ajá. ¿Y entonces qué piensa hacer? ¿Quiere escuchar la versión del tercero en discordia? ¿Don Patricio? Sí, lo voy a ir a buscar a su bar, voy a hablar con él. Pero si usted no quiere ir, no hay ningún problema, se puede quedar. Está loca, ¿cómo se le ocurre? Yo a usted no la dejo sola. No voy a hacer que se le salga cualquier invento, ¿ah? Sí, a mí. ¿Cómo le va, Calixto? Bien, don Sergio, ¿usted cómo está? He tenido días mejores. ¿Patricio? No, no está, se fue hace un rato. ¿Quiere que se lo llame? No, tranquilo. Sírveme un martini de esos que tú sabes preparar mejor que nadie. ¿Así de grave es la cosa? Así de grave, mi estimado Calixto, así de grave. ¡Eddie! Usted y yo habíamos quedado que nada de besos en la boca ni confiancitas. A ver, pero habla pasito que mi padre te puede oír. ¡Que me escuche! ¡Usted es un atrevido! A ver, yo hice esto para darle más credibilidad a la cosa. A mí porque me da la impresión que usted se está aprovechando de las circunstancias, ¿ah? No, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que mi papá es muy desconfiado y si sale... ¡Aló! En la casa de una amiga. ¿Ahora?
Ya estoy dormido. ¿De verdad está dormido, don Martín? Virgen Santísima, se me dio el milagrito. ¿Necesita más señales del destino para convencerse que son el uno para el otro? No, no, no estoy en la casa. Estoy en la casa de una amiga. Me voy a quedar esta noche. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Usted sí puede hacer lo que se le da la gana y yo le tengo que dar explicaciones? No le voy a decir. Pero no se ponga así. No, no puedo salir. Estoy acostada. Con nadie. No sea tan grosero. Mire, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Mentira. Aló. ¿Problemas? Sí. ¿Quién era? Me tengo que ir. No. Sí. Usted me está persiguiendo. Yo llegué aquí primero. Ah, entonces debe ser cosa del destino. A ver si deja pasar esta oportunidad perfecta. Ya sea una mujer decente como usted, sola en un lugar como este. Ay, pero qué comentario tan machista. Vine a hablar con don Patricio. Ah, entonces ni pensar en invitarla a un trago. Ay, sí. Lo demás puede esperar. Sí, ¿por qué no? ¿Le parece bien aquí o prefiere que nos sentemos en una mesa? Si quiere nos podemos ir a un hotel, así lindo y romántico. Aquí está bien. ¿Qué quiere tomar? Agua. ¡No! Amada, ¿le puedo hacer una pregunta un poco incómoda? Si quiero, dígame cuándo, cómo, dónde. Sí. ¿Qué fue lo que ustedes le hicieron a Linda? Pero no te quedes ahí paradita, ¿no te da frío? Ven aquí que está calientico, ¿sí? Don Martín, primero hablemos de negocios. Soy todo oídos. Yo estoy haciendo cuentas y $40,000 al cambio del día es mucha plata. Tienes toda la razón y eso es solo el comienzo. Pero, ¿segura que no quieres meterte acá? Está haciendo mucho frío. No, yo soy de sangre caliente. ¡Ay, qué rico! Volviendo al tema, ¿yo como cuándo voy a ver esa platica? Ay, mi amor, no hablemos de plata ahora que es tan feo. Más bien, desnudemos nuestras almas y permitamos que el torbellino de la pasión recorra esa pielecita tan calientica de ese cuerpecito tan sabrosito. ¿Y me van a pagar en dólares o en moneda nacional? En lo que tú quieras, en yen. En dólar australiano, en bolívar, en sucre, en lo que quieras. Yo creo que es mejor en euros, don Martín, porque yo estuve leyendo y el dólar está medio devaluado. Tienes toda la razón, pero ven, no tardes tanto, ven. Bueno, eso era todo, que pase buena noche, don Martín. Ay, no te vayas. ¿No quieres jugar con mi aparatico? O no, mejor léeme un cuentico para que pueda dormir, ¿sí? Las noticias, mi padre todavía está despierto. ¿Hasta ahora?